Pa, 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 pa. Hola, chavales, soy Jordani y hoy vamos a coger nuestro DeLorean y vamos a viajar al año 1995. Hoy el juego que os traigo es el Cold Raider de Sega y es una secuela espiritual del archiconocido OutRunner, lo único que más a lo bestia. Deciros que este juego para mí es muy recomendable, ya que posiblemente es de los juegos de conducción más asequibles que hay en el MAME. Y yo os diría que lo probarais porque en 4 o 5 intentos lo vais a terminar. Es un juego que es muy rejugable, ya que tiene tres rutas posibles: la del este, la del oeste y la de los Estados Unidos. Y cada ruta tiene 5 etapas: 4 etapas fijas y luego una etapa extra que tenemos que terminar y en la que nos tendremos que enfrentar a algunos personajes. Yo me lo voy a terminar el juego con dos personajes y voy a utilizar la ruta de los Estados Unidos. Y voy a utilizar al viejete, el doctor Vincent, y a Gloria, que es la chica que va con la Vespa rosa. El juego se conduce o se maneja como todos los juegos de conducción, tanto en los runners, en los run, todos estos juegos, un acelerador analógico y nada. Yo simplemente a la larga voy a utilizar un botón para dar gas y no voy a frenar, voy a soltar en alguna curva que vea que me voy a chocar y poco más. Y nada, ya os dejo la partida y nos vemos ahora mismo. Metemos el crédito y comenzamos. Ahora vamos a elegir, como veis, podemos elegir entre algunas motos y una bicicleta. Yo voy a elegir a Gloria, que lleva la moto Vespa, esta rosa, llamada Wildcat. Y yo diría que este es uno de los dos personajes mejores para terminarse el juego. Yo me lo voy a terminar con este y con el abuelete, con el doctor Vincent. También deciros que en cuanto a la jugabilidad del juego, se juega igual que se juega en los runners. Se conduce de puta madre. El juego es bastante sencillo. Aquí, como veis, yo voy a empezar eligiendo la primera pantalla. Me voy por Nueva York. Voy a deciros que voy a seguir, como he dicho en la intro, la ruta de Estados Unidos, la ruta USA. Y en cada pantalla nos tenemos que enfrentar con un enemigo. También lo importante es que, ya que es un juego muy sencillo, yo solo lo voy a dar por válida, o solo me va a valer la partida, si quedo primero en todas las carreras, tanto en las cuatro primeras como en la final. Si no, a mí no me vale la partida, ya que es un juego muy sencillo, qué menos que queda primera en todas las pantallas. Aquí es esa curva en la que hay que frenar un poquillo, más que frenar, como he dicho, levantar gas. Ahora en la segunda pantalla, esta nos vamos a ir por Chicago. Yo esta es la ruta más sencilla que he encontrado. Tampoco es que buscara mucho, ¿eh? El juego me lo terminé al contado, me costó poquísimo. Una vez que ya te has pasado juegos más duros, como en los Round o en los Runner, pues te lo puedes pasar pues fácilmente. Fijaros que tampoco voy a jugar excesivamente bien. Con dos partidas te das cuenta en los sitios donde tienes que levantar un poco lo que es el acelerador. Los enemigos, lo veis, estos rivales son motos que se pueden elegir en el primer roster que sale para elegir motos. Y sobre todo hay que hacerlo muy bien porque nuestro objetivo es quedar primero en todas las carreras y ganar a los enemigos. Aquí hemos en esta tercera pantalla cogido el desierto. El juego está muy bien hecho. Le quisieron dar así como ya que el OutRun ya era una parodia y ya tenía unas cosas muy graciosas, pero este ya le han querido dar una vuelta de tuerca. Para mí, como he dicho al principio del vídeo, es un juego de los más sencillos. Este juego no tiene ningún misterio. Con poquitas partidas que le eché, yo lo voy a terminar. La música está bastante bien. Los gráficos son muy cómicos. Y es un juego muy disfrutable. Ahora, ya en esta cuarta etapa, nos vamos a ir por Las Vegas. Y ya os comento, estas pantallas a mí me parecieron muy, muy sencillas, porque apenas tienen dos curvas en las que tienes que frenar, sobre todo para no cometer un enemigo. Aquí, cuidado, si veis que vaya a comer en el camión, pues levantáis un poco gas y ya está. Fijaros, cuando nos juntamos con la otra moto tiene su propia música, entonces se junta nuestra música y la suya. Y esto es una locura. También deciros que aquí es la zona donde tenemos que reducir un poquito. Deciros que con esta moto fue con la que me lo terminé también en Twitch. Dejaré por ahí el enlace de la partida. Este juego también me lo terminé en directo en Twitch y me lo terminé con este personaje, con la moto, con la Wildcat. Hemos llegado a esta última pantalla. En esta última pantalla nos tenemos que enfrentar con los siete enemigos, ¿lo veis? Y tenemos que vencerlos a todos si queremos conseguir el final bueno. Aunque el final sería el mismo, pero vencer a todos los enemigos.
para eso tenemos que llegar a línea de meta, lo primero, con tiempo suficiente, y luego habiendo adelantado a todos los enemigos. No nos tiene que ganar ninguno de los siete. Aquí vamos muy bien. El juego por esta zona siempre termina en Nueva York, o sea que terminaremos como hemos empezado, en Nueva York. Esta zona es bastante jodida y este enemigo es muy muy duro. Este nuevamente en esta recta final nos suele robar la victoria, pero aquí lo hemos dejado ya arrancar y lo hemos hecho súper bien. Nos van a sobrar 3 segundos, un tiempo bastante bueno, 3.27. Y ahora veréis que van a salir, vemos win, hemos quedado ganadores en las 5 pantallas, tanto en las 4 primeras normales como en esta extra stage. Y aquí pues veis cada personaje tiene un final, como tenían los runners, y un juego muy disfrutable, en 3 minutos y medio, partida y juego conseguido. Veis, hemos ido por la ruta USA y aquí lo tenéis. Aquí vamos a meter la York de Jordania todas las semanas. Y en cuanto esto termine, empezaremos con la siguiente partida. Vamos a poner aquí la York de Jordani. La verdad es que tiene un musicón. Es un juego muy, muy, muy disfrutable, muy sencillote. Nada, metemos aquí el feed. Y a darle caña ahora con la siguiente moto. Venga, chavales, vamos a meter la otra partida. Ya estamos aquí de nuevo, metemos el crédito y en esta ocasión vamos a elegir a nuestro abuelete, al doctor Vincent. Aquí vamos a elegir entre manual y automático, como siempre yo elijo en estos juegos manual. Vamos a conducir la Discovery, esta moto bici de los años de la Matea. Y yo como yo siempre recomendaría que si queréis terminar el juego más holgado, como aquí apenas que cambiar de marcha, porque yo ya una vez que meto las 5 marchas, ya luego ya solo voy a soltar el botón de gas de vez en cuando en alguna curva, os recomendaría que cogierais lo que es el manual. Pero si no os queréis complicar, tanto el Low Runner como esto lo podéis terminar en automático perfectamente porque da tiempo de sobra. Deciros también que este es el personaje con el que casi todo el mundo se termina el juego, porque es el que mejor da las curvas, el que mejor se controla. Este y la moto, la Vespa Rosa, la Wildcat, son los dos mejores personajes del juego. Luego hay otros, pero veréis cómo va a costar más, y son para mí una mierdecilla. Pero bueno, también lo podéis terminar con otros vehículos. Por eso este juego, tanto este como el Low Runner, son tan disfrutables, porque son juegos que tienen muchos vehículos. En este caso, este por ejemplo, tiene muchas rutas, tiene un montón de pantallas. También hay que saber de que si no quedáis por delante del enemigo, el enemigo o vuestro rival elige ruta y os puede fastidiar, porque tú a lo mejor tienes entrenado una ruta y él se va por la que tú no quieres. Aquí sobre todo yo lo que hago es cuando veo que me voy a comer algún coche de estos patrullas, porque voy muy... cojo la curva y no consigo, pues levanto un poquito y ya está, ahora veréis ahí delante. Quiero recordar que ahora cuando salga aquí un coche patrulla que me lo voy a comer, antes de comérmelo, pues lo que hago es simplemente aquí, ¿veis? Ahí vais a notar como he levantado un poco gas, pero al contrario le dais al motor y aquí lo mismo. O sea, de todas formas el juego, aunque te estrelle alguna vez, se puede recuperar, da tiempo. O sea, no es un juego de estos como el Loot Ramp que te dabas una hostia y ya casi la partida se iba a la mierda. Tenías que volver a jugar porque no te iba a terminar el juego. Por lo que os quiero decir que este juego es muy, muy disfrutable. Quizá por ser del año que es 1995, que había esperado algo más, pero yo la verdad que yo lo disfruto mucho. No es un juego que os va a sacar de quicio, no es un juego que os va a robar, con lo que posiblemente de los juegos de conducción junto con el Track Rally sea de los más sencillos para terminar. Esto en un ratillo te lo terminas y aparte disfrutas y te da ganas de terminártelo con más vehículos, por más sitios. O sea que es muy muy rejugable. Yo ahora mismo me echaré una partida, y eso que estas partidas las jugué hace tiempo, ahora le estoy poniendo el audio, pero es un juego que no me importaría jugar cualquier día, una tarde, unas partidas, y seguro que me lo terminaba sin mucho esfuerzo. ¿Qué más os puedo decir? Cuando llegáis a la altura del otro rival, se mezclan ahí las dos músicas, tanto de tu vehículo como la de él, y esto es una locura. La verdad es que tiene unos gráficos que están bastante bien. Y nada, aquí que lleva cuidado esta zona, porque es la zona de los camiones, porque esto ya es la recta final del juego. Entonces aquí, cuando llegáis y os pegáis ahí una piña, pues podéis no ganar y ya, por ejemplo, la partida para mí no valdría. Ahora hemos llegado a la pantalla extra, en la que nos enfrentamos a los 7 enemigos. Sobre todo aquí hay que ganarle a todos para poder
ganar también esta pantalla. Y el enemigo final es el más chungo, ya veréis que es uno que es el que más acelera. Y en la recta final, normalmente no suele robar la cartera aquí. Como vamos por la ruta USA, habéis visto la Escuela de Libertad final, la estáis viendo. Terminaremos en Nueva York, guapísimo. La verdad que el juego es muy, muy, muy disfrutable, no me cansaré de decirlo. Y lo veis, el tío es que está, es estilo Outrun. Outrunner, o sea, Outrunner. Cuidado ese tío el que digo, hay que llevar cuidado, a ver si lo hay, se mocha contra el coche de policía y de puta madre. A ver con qué tiempo llegamos, nos sobran 4 segundos, 3:26:56, hemos mejorado el tiempo con el que habíamos terminado con la Vespa. Veis, hemos ganado todas las carreras, que era mi objetivo, para dar por válido este Juan Clear. Y nada, aquí lo tenemos, un CC terminado. Veis, cada vehículo tiene su propio final, por lo que es muy rejugable. Y aquí nos muestra pues las cuatro pantallas que hemos seguido: Nueva York, Chicago, el desierto y Las Vegas, la misma que anteriormente, la ruta de Estados Unidos. Y ahora ya solo me queda meter la York de Jordani toda la semana y decir la frase que más me gusta decir, que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Venga, chavales, nos vemos pronto en otro vídeo. Hasta siempre.